Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en una emisión más de este programa de noticias de la revista Strikeout. Hoy, jueves 4 de mayo, digo 2 de mayo, sí, perdón. No. Ya estaba viendo el 4, pero es primero en la computadora el mes. Digo, la hora, estaba viendo la hora. Bueno, 2 de mayo del 2019, estamos listos desde nuestra redacción aquí en las oficinas de en Culiacán, Sinaloa, para darles a conocer lo más importante. Para ello me acompaña mi compañero Flavio Córdoba. Flavio, bienvenido. Buenas tardes, Luis, buenas tardes a todo el auditorio, un saludo y sí, con mucha información del rey de los deportes, sobre todo de Liga Mexicana de Béisbol, donde siguen imperando los cuadrangulares, Luis. Sí, antes de entrar en materia con los resultados de la Liga Mexicana de Béisbol, déjenme decirles que hace unos momentos me llegó un rumor, no deja de ser un rumor, pero parece ser, según este rumor, que los Cañeros de los Mochis están dispuestos, sus directivos, a trabajar en comunión con los Algodoneros de Guasave para poder, digamos, para la próxima temporada, en caso obviamente de que estos entren y de poder, como ya sería una directiva, digamos, completamente nueva, y por la premura del tiempo, de ya le faltarían escasos 5 meses para entrar en acción, pues dicen, la persona que me dijo dice que pues se han estado ofreciendo la directiva de los Cañeros para asesorar y trabajar con ellos en comunión para sacar adelante esta temporada en la que oficialmente no hay nada todavía, no. En concreto que digas tú, ya están. El martes pasado, antier mejor dicho, hubo una reunión en la Liga Mexicana del Pacífico. Se tocaron muchos temas menos el de la expansión. No. Seguro que se ha de haber tocado. Bueno, en el boletín dice que no. Dentro de lo que ellos dan a conocer fuera del seno de la liga, hablan de que vieron temas de asistencias, vieron otros temas, pero estoy casi 100% seguro que lo debieron haber tocado sí o sí. Ahora, es un hermetismo total y no quieren hablar de ello, eso es una realidad. Pero de que te aseguro que lo tocaron, lo tocaron. Sí, el boletín dice escuetamente que se siguieron con temas relacionados a apoyar la expansión, pero nada más. Incluso se habla ya de un rol de juegos. Quiero yo pensar que es un rol de juegos A, es decir, en caso de el bueno, A y B. Este es el A. Cuando se habla de un rol de juego ya, que tú digas tenemos un rol de juegos que lo podemos hacer oficial, yo diría que el A es en el que no se contempla ninguno de estos dos equipos. Exactamente. Un rol de juegos categoría B es aquel que van a sacar de la manga, digamos, o del escritorio, en caso que de última hora se diga Guasave y Monterrey están dentro. El hermetismo es completo. Hubo reunión también de gerentes deportivos. Ellos se abocaron a ver otras cosas en cuestión de mercadotecnia, del famoso la repetición, el review, porque son más que nada los gerentes deportivos los que pelean ahí a la hora de los partidos por los batazos ante los anotadores, por los batazos, ¿no? Pero en sí se fue ya el cuarto mes. La reunión de Liga Mexicana, que no vuelve a reunirse hasta por allá a fines de este mismo mes de mayo, porque a lo contrario, en esa misma reunión hubieran anunciado que la próxima junta es en fulana parte, y ya quizás con los dos equipos nuevos. Pero, ojo, mayo, junio, julio y agosto, les quedan 4 meses a esos dos equipos para planear todo, digamos, lo que va a ser primeramente la elaboración del equipo, el material que tengan que buscar, porque mientras que otros equipos, Flavio, ya andan escauteando jugadores, tanto en verano como en Estados Unidos, estos equipos, imagínate, para cuando les digan, ok, sí, ya está dentro, el tiempo tan pequeño que van a tener para trabajar, por eso te digo que de lo de Mochis, por ahí supe que ellos estaban dispuestos a ayudar a trabajar en algo en la elaboración. Sí, definitivamente. Quiero pensar que dentro de todo este circo que trae en la Liga Mexicana del Pacífico, porque sinceramente, y con todo el debido respeto, no le puedo llamar de otra manera distinta que es un circo, debería haber mayor seriedad en ese asunto. Debería haber
Y no solamente seriedad, apertura para con, no solamente con los medios, sino con toda la gente, informar de realmente qué es lo que se ha dicho. No quieren decir absolutamente nada y traen, ahora que sí, una telenovela o un drama peor que un programa de televisión ahí de una rosita y un aire sopla. Sí, la verdad que no sé a qué se deba realmente tanto hermetismo. No sé si por ahí está el estira y la afloja, el estira y el afloja en aquella famosa cuota que pusieron, una barda muy alta, más alta que extraoficial también. Sí, extraoficial también, porque tampoco ha salido la liga a pronunciarse a decir sí, esa fue la cantidad que nosotros pusimos. ¿Con qué objeto? Porque al ponerla tienen que dar una explicación. La hicimos por esto y por esto, ¿no? Pero darle así un valor así agregado de 10 millones de dólares a una franquicia, sí se me hace realmente muy, muy alta, ¿no? Pero bueno, yo creo que si esa es la razón, por ahí también dicen que Monterrey no está dispuesto. Cosa curiosa, cuando yo pensaba que Monterrey podía tener todo el poder económico, incluso no, es que, por encima de cualquier otro equipo de la liga. Es que de que tiene poder económico, lo tienen. ¿Tienen con qué? Pero está fácil. Una cosa es que tengan con qué y otra cosa es que lo quieran aventar a diestra y siniestra. Obviamente también toman sus medidas el equipo de los sultanes y no van a abrir la cartera así de, ah, sí, 10 millones, ¿cuánto? Ah, ahí te va, además, te voy a dar 15, quédate con 5. Obviamente no. Yo creo que Sultanes sí tiene ese dinero para pagarlo, de eso no me queda duda, pero pues tampoco es tan fácil como que, ah, 10 millones, obviamente. Imagínate que tú tengas dinero para comprar un carro del año y ves un carro que normalmente anda en el mercado en 200 y el vendedor te lo quiere dar en 400. ¿Qué le vas a decir tú? A pesar de que los tengas. No, yo lo mando a, ¿cómo sea?, al más allá. Por eso te digo, yo no dudo que Sultanes sí tenga el poder económico y tenga la cantidad para pagarlo, pero es tan sencillo como que han de poner en la balanza, a ver, ¿cuánto me cuesta una franquicia de Liga Mexicana de Béisbol? ¿Y por qué me cuesta más del doble? Porque te la están vendiendo en más, yo creo que en el triple de lo que cuesta una franquicia de verano en invierno. Bueno, el año pasado, ¿cuál es el plus? ¿Le van a dar jugador de Grandes Ligas de entrada o cómo? Definitivamente que no. Todos sabemos que los jugadores que van a tomar estos equipos, no le quiero llamar rezaga, mis respetos para todos ellos, pero no siento que vaya a ir mucho talento, jugadores con una visión a futuro para cada uno de esos clubes, que digas tú, si te lo suelto, pues yo me estoy perdiendo de un tremendo jugador para dentro de 3 años, ¿no? Sí, para empezar, de los sultanes de los que estamos hablando, de los que son, tienen una franquicia en verano, muchos de los jugadores, por ejemplo, Ramiro Peña, dudo, yo creo que estoy casi casi aseguro, con dinero por delante, a quien lo quiera apostar, que Tomatelo ya protegió a Ramiro Peña. Charros ya protegió a Agustín Murillo. Y lo mismo de Amadeo Zazueta, que son parte del infield. Estoy casi seguro que Mexicali ya protegió a La Pulpa. A ver, ¿cuántos años tiene Ramiro Peña? ¿Pasa de los 30? Sí. Pasa de los 30. ¿Cuántos años hace que llegó el mejor béisbol del mundo? ¿Qué te gusta? Ya tiene rato. 10 años. Sí. Ok. Quiere decir que, ¿cuántos años crees tú que le quedan a Ramiro Peña muy buenos? Mínimo unos 2. 2. Si el Club Sultana de Monterrey no te suelta una buena cantidad de billetes por él, ¿no lo vendes? Ahorita siendo yo Tomatero, no. Sí, no. O sea, te la juegas con él 2 años o en su defecto le puedes decir a Sultana de Monterrey, bueno papá, ahí te va Ramiro Peña, ¿qué te parece si me otorga los derechos de es que de... también quienes pudieran cubrir la posición de Ramiro Peña tampoco son unos jovencitos como para pensar en, ah, doy a él y a futuro tengo a este aquí abajo. Está Maxwell León, que tampoco es un jovencito, está José Guadalupe Chávez. Por ahí a veces ponen a Ismael Salas, dependiendo cómo juegue Ronnie Mustelier. Está el, bueno, es cierto, de los más jovencitos que tienen esa posición está el Bocito Guzmán y le falta mucho. No, le falta mucho. Le falta mucho para ser un jugador en esa posición 100% seguro. Por eso te digo que Tomatero no lo vendería, simple y sencillamente por el hecho de que no tienen quien lo pueda cubrir a corto plazo. A ver, pero una cosa. Ni a mediano. Una cosa. ¿Aquí se venden jugadores o se cambian?
lo puedes cambiar, pero obviamente por otro jugador más un dinerito. Bueno, yo no he sabido que alguien que diga, o cuando menos no me he enterado, de que diga, hice un cambio con fulano equipo, me dio a cierto jugador y me dio también una lana. No, nunca. Dame un ejemplo. Nunca lo dicen, okay. Pero te puedo asegurar que sí, bueno, pasa. Si no existiera ese punto de que en el cambio vaya implícito cierta cantidad de dinero, yo sí me la jugaría con Ramiro Peña como directivo de Tomateros. Yo sí, si realmente creemos que le quedan 2 años muy buenos. Ah, okay. Bueno, y si hay una lana de por medio. Es que estamos hablando de que Ramiro Peña, tú dijiste 2 años muy buenos. A Ramiro Peña yo le veo cuando menos 2 años muy buenos. Pero años buenos, fácil unos 4 o 5 años. Bueno, a Ramiro Peña. Vamos a pensar que le queden 2 años muy buenos, pues. Por eso primeramente pregunté la edad. ¿No tienes ahí el dato de la edad de él? 33. ¿Cuántos? 33 años, fíjate bien. 33. Entre los años 34 y 35 él puede tener dos muy buenas temporadas. Acuérdate que en julio cumple 34. Quiere decir que estamos hablando de que aparte de esta temporada y la que viene, él llegaría ya de 36 años. ¿Tú crees que si por el buen dinero que te den Culiacán no pudiera traer un buen qué te gusta, segunda base o shortstop? Claro que lo puede traer. Ahora, históricamente los Tomateros de Culiacán han traído mucho importado para esa posición. Muchos. A través de la historia he visto desfilar muchos extranjeros. Hablo nicaragüenses, hablo panameños y no se diga mexicoamericanos. En fin. Pero bueno, no quiero decir con esto que no quiero decir que quiero que vendan a Ramiro Peña. Lo único que quiero decir es que si a Monterrey le beneficia para espectáculo tener un jugador franquicia como el que tiene ahorita, yo sí lo haría, ¿no? Digo, lo digo quizás porque no soy directivo, pero pensando a futuro, a lo mejor le puedo decir, ¿sabes qué? Llévatelo y me vas a dar los derechos de elegir en el draft en los próximos 3 años. Si no, me vas a dar dinero. Y le vas a quitar a prospectos a los Sultanes de Monterrey a la hora de elegir. ¿Quién gana? Pues dependiendo que haya. Bueno, te digo, si te traes un buen extranjero para jugar las paradas cortas. Pero los extranjeros, tú sabes mejor que nadie que en esta liga son un albur, ¿eh? Hay extranjeros que de repente llegan con un cartelón de AAA, que la reventaron, jugadores más valiosos, y no terminan de encuajar en Liga Mexicana del Pacífico. Bueno. Es un albur, sinceramente. Históricamente, y esto está comprobado, que el trabajo de escauteo, yo lo veo así, no es porque así sea. Yo veo un escauteo de jugadores extranjeros por meses, es decir, mira, me gusta para que este venga un mes o 2 meses. Veo un trabajo de escauteo. El otro es el escauteo de que muchas veces no, lo que ven allá no viene y se cristaliza aquí. Y tercero, que terminan contratando jugadores, como dice el dicho, más vale un malo por conocido que bueno por conocer. Sí. Empiezan muchos jugadores que ya no son tomados en cuenta ahorita, a la mitad de temporada o sobre el final están regresando por lo mismo. Ahora ya no, también, bueno, ya no en ese porcentaje. Ahora lo que se está estilando es que en el último mes de actividad lo que haces es voltear a las otras ligas, a las ligas del Caribe. ¿Sí? Porque allá ya se desocupó fulano porque no calificó, vénganos tu reino para acá. ¿Siempre y cuando no lo agarren de refuerzo ya? Pues mira, a mí se me hace hasta cierto punto raro, ¿no? Pero el jugador que se viene para acá es porque de plano no les interesó a los equipos. El año pasado se vio más de México a las otras ligas que de las otras ligas para acá. No, pero acuérdate que sí vinieron mucho dominicano, mucho cubano, allá, digamos, en el último mes. No, nomás en el playoff nomás llegó Reynel Rosario y llegó Anderson al equipo de Obregón. De ahí en fuera no recuerdo que haya jugado en Liga Invernal y en el último mes ha llegado. Urrutia llegó desde el principio casi. Pues yo no sé, pero yo siento que por ser nativo de Monterrey
Y algo le tiene que dar la directiva de los Sultanes, si es que juegan, tiene que darle identidad al equipo con su afición, ¿eh? No necesariamente todos los jugadores, digamos, tienes que tener de ahí, ¿no? Porque yo recuerdo, si me voy a eso... Para identidad, yo creo que sí se llevarían entonces a Edgar González. Edgar González es de Monterrey. ¿Y a ese tú crees que Culiacán te lo suelta? Sí, bueno, a él sí. En eso estamos de acuerdo. A él sí. Pero yo te quiero decir con esto que en la década, por ejemplo, de los finales de los 70s, yo recuerdo a un equipo, por decir un ejemplo, un equipo de Tomateros de Culiacán, en donde solamente, como los Toros de Tijuana, los Toros tienen uno nacido en México, y por parte del equipo de los Tomateros de aquella época, era una noticia ver a un jugador nativo de Culiacán en el roster de Tomateros, ¿eh? Era sorprendente. Si la memoria no me falla, en 1975, 76 por ahí, José Luis Benítez, que era receptor, era un jugador que pertenecía a Culiacán, estuvo en el roster y jugó, y hubo gente que se alegraba por ver a un jugador de Culiacán ahí en el roster. Después llegó su hermano Julio César Benítez, y después comenzaron a surgir varios jugadores. Ahora puedo decir que Culiacán es una de las plazas que más jugadores nativos tiene, junto con el equipo de los Mochis, ¿eh? Junto con, o sea, nativo de esa plaza. Sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. O sea, son de las dos plazas. Pero bueno, ahí a Monterrey, pues Monterrey tiene muchos jugadores por todos lados. Vamos a ver si se puede dar. Nos salimos un poco de carril. El detalle es que no hay nada, no hay nada completamente que diga la liga: hey, están mal ustedes. Sí están esos equipos seguros. No es cierto que son 10 millones de dólares la franquicia. No es cierto que no hay fecha para una reunión con ellos. No es cierto de que no hay fecha tampoco para hacer un draft de jugadores. Nada de eso sabemos. Quizás, como dices tú, ya lo puedan tener sobre el escritorio, pero no lo sueltan. No lo quieren decir. Eso casi seguro estoy, casi lo puedo asegurar, que de que lo debieron haber tocado en la mesa, lo debieron haber tocado. Ahora, en la foto, mucha gente luego empezó a especular de que no había gente de la directiva, ni de Monterrey, ni de los Algodoneros, tampoco de Culiacán, ¿eh? No fue nadie de Culiacán. No, lo que pasa es que la foto esa que mandó la liga es donde están los gerentes deportivos. No, son los presidentes. Bueno, están los dos Toledo, está Salvador Quirarte, también está Armando Navarro, está Víctor Cuevas. La foto, bueno, será que a mí la foto que me cayó donde están los gerentes, porque veo ahí a Ray Padilla. Sí, Ray Padilla estuvo presente, de Charros estuvieron todos, pues están en casa. La liga está ahí y les queda cuarto y quemón del estadio. Estuvo Padilla, estuvo Armando Navarro, estuvo Salvador Quirarte por parte de Charros. De Venados estuvieron los dos, Antonio Toledo, hijo, y el papá. Pero también estuvo todo ahí Víctor Cuevas de los... Bueno, entonces la foto que yo vi fue la de los gerentes. Porque la de los puros gerentes, ¿no? Bueno, sí, también. Porque dije yo, como fue una reunión de presidentes de clubes y también de gerentes, dije yo, a lo mejor los presidentes de clubes no se quisieron tomar la fotografía. Bueno, pero olvidemos ese tema, que va a ser un tema todavía recurrente en los próximos días, hasta que no haya una voz oficial que diga, ya están... ¿O no van a jugar esta temporada? Aquí la tengo a la mano, fíjate. Aquí si puedes ver, ahí está Víctor Cuevas. Es que... Oye, ¿de Tomateros quién está? El señor Toledo, papá, el hijo. Aquí está Salvador Quirarte, Joaquín Vega. Sí, pero de Tomateros no fue nadie. No fue nadie. En la foto no aparece tampoco ni Mario Valdés. Okay. Por ahí me tocó ver bromas en redes sociales de que ante la ausencia de gente de Tomateros en la foto, decían que don Héctor Ley fue el que la tomó. Ajá. Bueno, vámonos, amigos nuestros, a la Liga Mexicana de Béisbol. Ayer otra jornada plagada de cuadrangulares, más de 25 cuadrangulares, y llegaron a 495 jonrones, me parece, si mal no me equivoco, los que se han conectado en lo que van 23 jornadas. Y ayer, para no variar, todos,
todos los partidos se llevaron cuando menos un jonrón. Todos. No hubo un solo juego que no se conectara un cuadrangular el día de ayer en la jornada de la Liga Mexicana de Béisbol. Incluso hubo un juego donde se conectaron 8 palos de vuelta entera, ¿eh? 8 cuadrangulares, 4 por bando. Fíjate, entonces quiere decir que si se conectaron, ¿fueron 25 o más de 25? Más de 25. Okay, entonces creo que fueron entre 26 y 27, no tengo la... Entonces, un promedio de 3 cuadrangulares por juego. Sí. Más o menos. Tres y piquito. Pero fíjate que 3 cuadrangulares quizás no suene tan alto, ¿no? Digo, sigue siendo una cuota muy alta, ¿no? La de que se están conectando. Pero ya, imagínate... Pero imagínate de ver tantos jonrones como ese de 8. Bueno, en esos resultados, amigos nuestros, pues ahí está el cuadrangulares por doquier. Vamos a ver los resultados de la jornada de ayer. Así, muy rápidamente, pues, el equipo de los Tigres de Quintana Roo perdió 7-5. Ahí estamos viendo acciones de ese partido. Perdió el equipo de los Tigres 7 carreras por 5. También tenemos que el equipo de los Diablos Rojos del México ganó, dejando en el terreno de juego a los Generales de Durango. Los Tecolotes de los Dos Laredos y los Piratas de Campeche hicieron más carreras que los números que tiene el sorteo del Melate, 13 carreras contra 12. Ahí fue 2 cuadrangulares de Diego Madero, 2 cuadrangulares de Balbino fue mayor. Ahí fue los 8 cuadrangulares que se dieron en la jornada. Un juego de 8, pero fue ese, de Campeche contra los Dos Laredos. Y hubo salvamento en un juego de 3, de 25 carreras, un salvamento, para que vean. Luego los Bravos de los Leones de Yucatán, que siguen todavía en el último lugar. Despertaron, cuando menos. Sí, despertaron, le ganaron 15-2 a los Bravos de León, con victoria de Joanner Negrín y Walter Silva, que todavía no puede ganar. Walter Silva fue el descalabro. Sí, por eso, que Walter Silva no puede ganar. Sí. Él perdió, tiene su segunda derrota. Los Olmecas de Tabasco cayeron 7-5 con los Acereros de Monclova. Ahí tenemos acción de ese partido que ganó Garza, Josh Lowey. Oye, Josh Lowey, tremendo, 5 ganados, 0 perdidos, pero algo comentabas de que tiene muy buen promedio de ganados. Él es el líder en ganados, ahorita él es el líder absoluto en ganados, no hay nadie más además de él que tenga 5 triunfos en esta temporada, pero la efectividad de él no es la mejor. Incluso ayer le hicieron carrera y aún así le alcanzó a ponchar a 7, es el sublíder también en ponche, solamente por debajo del japonés Yasutomo Kubo, el de los Bravos de León. Pero fíjate, en el juego de los Leones de Yucatán contra los Bravos, Héctor Hernández estuvo a punto de pegar el ciclo, Se le despachó con doblete, cuadrangular, sencillo y luego otro sencillo. Estuvo al triple de pegar el ciclo y el Pepón, que ya despertó, se fue de 2-2 para el triunfo de los Leones. Ahorita que tocas el caso de Josh Lowey con su marca de 5-0, dice, qué contraste tiene la temporada, El líder en ganados y perdidos con marca de 5-0 con un alto porcentaje de efectividad, mientras que el líder de efectividad, José Samayoa, no tiene triunfo, tiene una derrota y tiene un 0.83 de efectividad. Sí, lo de Samayoa ha sido extraordinario lo que ha hecho, pero la ofensiva no le ha ayudado a Samayoa. En las salidas de él, no ha bateado los Leones. No han bateado, pero tampoco le han hecho muchas carreras. Por eso, o sea, él ha hecho su trabajo, lo ha hecho en la lomita, pero no se ha visto apoyado. Ahora que sí, vaya a decir lo mismo que dijo el pitcher de los Phillies. Ay, se me fue el nombre cuando Harper salió expulsado. Dice Jay Carrieta, dice, yo vengo a tirar, pero pues si no batean. Sí, a Samayoa le están haciendo un promedio de 2 carreras por juego. Tiene 4 salidas y le han hecho 8 carreras, de las cuales 2 son limpias. Y ahí el porqué de su efectividad. Con 21 innings lanzados, 21 2 tercios, gracias a que la Liga Mexicana de Béisbol adoptó el sistema de no aplicar la entrada por juego lanzado, sino que está aplicando el 0.8 de inning pichados. De lo contrario, él no tendría, digamos, no cumpliera con los parámetros para estar con los innings lanzados. Exactamente. No los cumpliera. Pero bueno, ¿cómo queda toda esta situación después de la jornada de ayer? Bueno, quedan los Toros de Tijuana,
que ayer vieron cortada una racha de 4 victorias consecutivas, siguen encaramados en el primer lugar, seguidos a un juego de distancia por los Acereros del Norte, luego vienen los Sultanes de Monterrey, más atrás los Tecolotes, los Dolaredos. Los Sultanes que ya perdieron la serie, ¿eh? Llevan 2 derrotas consecutivas contra Laguna, perdieron la serie ya. Increíble, ¿eh? Con Laguna. Sí. Y en su casa, ¿verdad? En casa de Laguna. Ah, en casa de Laguna. Sí, en Torreón. Entonces, pues ahí está los Tecolotes de los Dolaredos a 4 juegos, Rieleros y Zaraperos empatados a 7 juegos de distancia, los Generales de Durango a 8 juegos y los Algodoneros con esa mini racha de 2 victorias, pues siguen a 9 juegos, cuando menos ya le bajaron al doble dígito, ¿no? Mientras que en la zona sur, el equipo de los Guerreros de Oaxaca se mantiene todavía con las uñas. Ahí tenemos acciones del juego. Ganaron, con un home run de Iker Franco. Sí, después de que le había botado también Saúl Soto, ¿no? Sí, Saúl Soto había pegado un cuadrangular de 3 carreras, igualó la pizarra, Cuando el cuadrangular de Soto se igualó la pizarra, se fueron a extra inning y en la 11ª entrada, un cuadrangular de Iker Soto dejó tendidos en el terreno al equipo de los Rieleros. A ver, espérame, pero los Rieleros... Ah, bueno, sí, estamos hablando del triunfo de los Guerreros. Sobre los Rieleros de Aguascalientes, exactamente. Cierto, porque te iba a decir que Saúl Soto juega para los Rieleros. Dije yo, después del jonrón de Saúl Soto, ¿no? Es que Soto pegó cuadrangular de 3 carreras, igualó la pizarra y mandó a extra inning. Okay. Bueno, entonces están los Guerreros de Oaxaca en la primera posición, Perico de Puebla también dando la gran sorpresa ahí. Y fíjate, perdón que te interrumpa, lo de Iker Franco allá en Oaxaca, al más puro estilo de los japoneses, ahora ya le dan bonito también. ¿Ah, en dónde? ¿En allá Oaxaca? En Oaxaca, sí, le dieron un bonito, un guerrerito a Iker Franco. Órale, qué bien. Ojalá que aquí, pues. Pero a él se lo dieron por jugador del partido, no lo dan por jonrones. ¿Sabes que aquí? Tijuana hace algo similar, pero no da una mascotita de su equipo. ¿Sabes que aquí en la década de los 70, ahorita que dices esto, me acuerdo, casi para finalizar los 70, había un círculo de cronistas, serio, por cierto, en aquellos años. Lo integramos los que cubríamos béisbol. Y el club nos pedía que nosotros, los que cubríamos béisbol y otros más del círculo de cronistas que estaban ahí, muchos iban en plan de espectadores, otros realmente íbamos a trabajar, nos pedía que decidiéramos al jugador del partido. ¿Y sabes que le regalaban un dinero? No. Sí, o sea, en aquellos años el jugador del partido se le daba un premio en efectivo. Ahora solamente le regalan un peluche. Un peluche, imagínate. Y en Tijuana de uno de los patrocinadores, Sí, es más, todavía eso duró, creo que hasta por allá en 1984, 85. Yo lo recuerdo muy bien porque una vez se acercó Nelson Barrera antes de empezar el partido y me dice, oye, dice, creo que anoche yo tuve más mérito que fulano de tal. Yo le dije, oye, pero ya te lo había llevado ayer. Dice, ¿y eso qué importa? Creí que porque gané ayer no puedo ganar hoy lo del jugador del partido. Bueno, pues tienes razón, le dije yo. Pero lo decidimos entre todos, le dije. Pero sí se daba un premio en efectivo, Que yo creo que al jugador le convendría más que un mono de peluche, Sí, pero bueno. Ya también tratan de ahorrarse una lanita. Por aquí nos comenta Pedro Díaz, dice, ¿qué opinan de Oscar Robles como manager de Tijuana? Pues le ha ido bien. Ahora, Tijuana es un equipo que, sinceramente, pues tiene siempre la materia prima en cuanto a jugadores, pitcher, relevo. Y lo que ha hecho Oscar Robles, pues ha sido un buen manejo del equipo. Por ahí se le han ido uno que otro juego que siento yo que a lo mejor le falló el relevo. Pero dentro de lo que cabe, pues es un buen trabajo el de Oscar Robles. Fíjate, con todo respeto para Oscar Robles, que va empezando esta carrera y creo que tendrá mucho éxito en la misma. Ahorita que comentas eso, me viene a la memoria también el caso de Nelson Barrera al respecto. Los Diablos Rojos del México tuvieron una época con Benjamín Cananea Reyes. No sé si oíste hablar tú del Cananea Reyes. Sí, sí, escuchaba, bueno, por supuesto. Tuvieron una época en la que una vez, yo recuerdo entrevistando a Nelson Barrera aquí en Culiacán, le pregunté en aquella ocasión por el trabajo que había hecho en verano, por la campaña que habían hecho los Diablos y todo eso, y le dije, oye, pues Cananea ahí, tremendo manager, ¿no? Y en plan de broma me dice, el Cananea si quiere ir al juego, bien, y si no también, dice, nosotros ganamos por el equipazo que traemos, ¿no?
Dice, lo puede dirigir desde su casa si él quiere, o si no, que se vaya al cine y deje un encargado. Dice, este es un tremendo equipo. Lo mismo te quiero decir también, casi algo similar con el equipo de Tijuana, ¿eh? Sí, no, pero tú puedes tener... Pero digo, con todo respeto, pero... Puedes tener un trabucón, pero si tú no puedes controlar ciertos egos de ciertos jugadores, no solamente en Tijuana, hay muchos jugadores de mucho ego, de mucho peso, que si el manager no tiene ¿cómo te diré? No tiene las maneras o la inteligencia, si el manager de repente no tiene la inteligencia de cómo poder controlar y hacer que todo el grupo, que sea aunque sea un trabuco, funcione, el equipo puede no caminar, ¿eh? Sí, así tengan a todos superestrellas, porque no podría faltar quienes todos quieran ser cuarto bat, quienes todos quieran jugar diario, y de repente, pues hay quienes caen en un slump y tienen que darles uno o dos días de descanso. Sí, obviamente a lo que se refería Nelson aquel entonces era de la calidad que tenía el equipo, ¿no? Que puso en como broma de que si el Cananea iba o no iba al campo, al estadio, pues ellos todos ganaban. Algo así como sucedía con la época del Chito Ríos. Decían que el Chito Ríos, que los pitchers decían, vamos, ¿quién va a lanzar hoy? El Chito, no voy a ir al estadio. ¿Así? Porque el Chito Ríos tuvo 24 salidas consecutivas sin necesitar relevo. Entonces decían, pues hoy no vamos a ir al estadio, va a lanzar el Chito Ríos, ¿no? Igual decían, si va o no va el Cananea, de todas maneras vamos a ganar. Pero bueno, tenemos actuación de mexicanos en Grandes Ligas, Flavio. Sí, así es. El día de ayer Sergio Romo consiguió su quinto rescate de la temporada en el juego entre los Marlins de Miami y los Indios de Cleveland. Bien por Sergio Romo, que fíjate, llegó a 90 chocolates de por vida en las Grandes Ligas. 900. No, 90. ¿90? A ver, según no, yo... No. Déjame te lo confirmo, porque me comí un cero. 900 pero, se me hacen mucho también, ¿eh? Pero 90, si él tiene muchos años... 640. ¿Eh? 640. Oh. Ok. Bueno, el caso es que consiguió su quinto salvamento con los Marlins. Y en este juego, fíjate, cosa curiosa, un pelotazo de más de 100 millas le pegaron al pitcher abridor de los Indios de Cleveland, a Corey Kluber. En el antebrazo le dio, tanto así que la pelota le quedó enfrente y ni siquiera buscó recogerla con la mano. Con el guante intentó lanzar a la inicial, pero todo parece indicar que tiene una fractura de brazo. Hoy van a dar un veredicto de cuánto tiempo, porque que se va a perder unos días, Hoy lo van a ir a checar y van a dar el veredicto médico de cuánto tiempo va a estar fuera Corey Kluber. Bueno, ¿teníamos imagen de ese pelotazo o no? Ahí está. Perfecto. Bueno, y ayer también lanza el mexicano Julio César Urías, pero esta vez no le fue tan bien, ¿no? No, fíjate, Julio Urías, yo siento por ahí que a lo mejor Dave Roberts se precipitó en sacarlo. Es un jugador que te puede tirar pues fácil 6, 7 entradas, ya lo ha hecho como abridor. El día de ayer sacó el primer out, le pegaron dos imparables de manera consecutiva, después ponchó al siguiente bateador. Y es cuando viene el relevo. Fíjate, yo pensé que a lo mejor lo iban a dejar por ahí enfrentar a un bateador más. Finalmente Dave Roberts decide traer al derecho Pedro Báez. Y a Pedro Báez, con hombre en los senderos, le pegan el imparable con el que los Gigantes dejaron en el terreno a los Dodgers de Los Ángeles. Lo que significó para Julio Urías su segundo descalabro de la temporada. Bueno, trajo un relevo porque imagino que el bateador era derecho, ¿no? Sí. Le sacó al zurdo para traer al derecho. Ya sabes, la sabermetría de Dave Roberts, que de repente viene un zurdo, no juegan los zurdos, viene un derecho, vas hecho a los derechos. A mí siempre se me ha hecho, con la perdón de la palabra, bueno, no la quiero decir, pero eso de traerle un pitcher zurdo... ¿Cuántos bateadores de derecho no se enfrenta Julio César Urías en un partido o cualquier pitcher zurdo? Sí. A varios, ¿no? Sí, entonces, la mayoría. Entonces, ¿por qué no dejarlo contra un bateador derecho, no? Por eso te digo, son de las cosas que de repente uno no entiende de los managers, en el sentido de que Julio te puede lanzar más entradas. No es un pitcher ya situacional, no es un jugador que se enfrenta solamente a un bateador, pues. Pero bueno, son decisiones de Dave Roberts. A lo mejor si Pedro Báez domina al bateador, no hubiera pasado nada y estuviéramos diciendo que es un genio. Pero como no fue así, pues estamos hablando de que
Es un error. Mucha gente que le va a los Dodgers, no quieren a Dave Roberts, ¿eh? Ya le andan buscando salidas y si ellos fueran los directivos, ya le estuvieran diciendo adiós. Y que aquí tenemos a nuestro floor manager que dice que él también, ¿eh? Ahora con más razón crece más la hazaña del Chito Ríos, porque si el oaxaqueño se metía en problemas, pues y él es derecho y venía un zurdo, pues lo dejaban para que se enfrentara al zurdo también, ¿no? Tan es así que, como te digo, fueron muchos partidos, más de 20, no sé si 24 o 25, los que lanzó de manera completa, enfrentándose a zurdos, derechos, ambidextros, y no te voy a decir que a alguien que le falta un brazo, porque no se los permiten jugar, ¿no? Pero igual le hubieran permitido que se enfrentara a él, ¿no? Bueno, también tuvo acción Giovanni Gallegos. Sí, Giovanni Gallegos, que lanzó una entrada 2/3 en blanco, lo hizo bien el sonorense. También quien tiró fue Luis César en la derrota de los Yankees, donde Sabatia, por cierto, alcanzó los 3,000 ponches de por vida en las mayores. En esta, la que será la última temporada de Sabatia, se llevó el descalabro, su cuarto de la temporada, solamente pudo lanzar cuatro entradas. Vino el relevo Luis César y tiró 2 entradas en blanco el mexicano, le fue bien. Quien también tuvo aparición el día de ayer, además de César y Gallego, fue Héctor Velázquez, quien nuevamente... Una mini apertura, ¿no? Sí, otra mini apertura por parte de Velázquez con los Medias Rojas de Boston. Sigo yo sin entender esta estrategia de Alex Cora. Todavía no me cuadra, no hallo el por dónde, la lógica o el sentido a eso. Le hicieron una carrera a Velázquez. Yo siento que Velázquez aquí llegó a tirar hasta 8 o 9 entradas. En Grandes Ligas lo llevó Medias Rojas como abridor. Si ya no lo tiene contemplado como abridor del todo, pues bueno, por lo menos déjalo lanzar unas 3 o 4 entradas. Las puede tirar sin problema alguno. Y más que venía descansado. Bueno, es lo que yo no entiendo también, como tú dices, ¿no? Si a él le hacen falta abridores o tiene problemas con algún pitcher abridor, dale la oportunidad al mexicano y déjalo a ver hasta dónde te llega, ¿no? Pero eso de una entrada, 2 entradas como abridor, pues no le encuentro un sentido, ¿no? Ahora, si dices tú, es que él quizás lo toma como si hubiera hecho un relevo, pues entonces busca a alguien más que le pueda hacer la función de él de relevo, cuando menos los siguientes 2 días, porque él abrió ayer y él como relevo no lo va a utilizar hoy, plano. No creo. Quizás porque lanzó poco lo pudiera utilizar mañana, ¿no? Pero en fin, bueno, solamente ellos saben. No tenemos nada más, ¿verdad? No. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos mañana a partir de las 4 de la tarde. Pásenla bien.